Sierra de la Demanda, Burgos. En un principio se trata de un paisaje, como todos estamos acostumbrados a ver en cualquier lugar. Pero si prestamos atención a las estructuras, nos daremos cuenta de que se trata de un terrario prefabricado. Vivimos sobre una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales, el legado de una civilización anterior a la historia escrita. Y se trata de obras imposibles, imposibles bajo todo lo que conocemos. Se trata de obras imposibles, el sueño de cualquier ingeniero estructural. Como podéis apreciar, la estructura mantiene una precisa inclinación de 45 grados. Y realizar una obra de estas características implica un conocimiento tecnológico abrumador. Por lo tanto, yo siempre digo que no somos el resultado de una evolución a través del tiempo, sino el resultado de una involución, y lo podéis comprobar. Esta primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad modificó la superficie terrestre a gran escala, y el problema que tenemos en la actualidad es que la ciencia del momento es incapaz de prestar atención y de evaluar de nuevo todo el paradigma admitido, porque el paradigma admitido que todos hemos aprendido no se ajusta para nada a la realidad. La realidad es esta: obras arquitectónicas, obras de origen cultural, que la ciencia del momento está confundiendo por simples casualidades de la naturaleza. Eso es una cazoleta, lo que denota que se trata de una estructura de carácter sagrado. Porque siempre que aparecen estas pequeñas cavidades, estas cazoletas, implica que se trata de un contexto sagrado. Y ahora estamos viendo la cara posterior de la obra arquitectónica. Observad el punto de apoyo en la lateralidad derecha, en la parte inferior, y cómo mantiene la perfecta inclinación de 45 grados. Porque en un principio puede parecer una tontería esto de las piedras colocadas de esta forma, pero de tontería nada, porque esto es un alarde de alta tecnología en todos los aspectos. En la medida que estas estructuras se hayan orientadas con base a precisas consideraciones astronómicas. Otra obra monumental de la civilización madre. Y seguimos en el mismo contexto sagrado. Aquí tenemos una escultura zoomorfa y en la parte superior un altar. No busquéis un figurativo realista, como siempre digo. No se trata de arte realista, sino de arte simbólico y de esculturas polimorfas. Este es el arte monumental de la civilización madre. Las famosas obras de origen cultural que los arqueólogos están confundiendo por simples casualidades que atribuyen a la naturaleza. Por lo tanto, estamos viviendo un colapso total. Siempre y cuando hablamos de la ciencia de la arqueología y de la ciencia de la geología. Porque esta no es la realidad. La realidad es esta. Se trata de obras de origen cultural. Y seguimos con el arte monumental de la civilización madre. Aquí tenemos otro magnífico ejemplo de arte monumental. Grandes estructuras erigidas con piedras irregulares, estilo totalmente orgánico. Si observáis en la mitad inferior,
podréis apreciar de que se trata de figuras antropomorfas que ejercen la función de columna o de pilar para soportar la caja superior. Y esa es la complejidad de este arte, un arte sumamente complejo, un aspecto de visualidad que representa toda una revolución en la historia del arte, porque esto sí que es arte complejo, ¿eh? Para crear una obra de estas características tienes que ser un gran genio. Esta es una escultura antropomorfa. Observad la cabeza, la parte superior, cómo podemos observar los dos ojos, la nariz, la boca. Se trata de un conjunto de altares y observad la proyección de la sombra. Esto es muy interesante, observar la proyección de las sombras, porque se trata de marcadores astronómicos y la proyección de las sombras encaja con marcas que existen en el plano horizontal. Muchas veces recrean figuras zoomorfas. Estas figuras se recrean durante el momento en el que acontecen los solsticios y los equinoccios. Y aquí tenemos otro conjunto de altares. Y no se trata de piedras erosionadas como consideran los arqueólogos, porque lo único que están haciendo es cargarse toda la arqueología, porque es muy fuerte que los arqueólogos estén negando la autenticidad de este descubrimiento. Se trata de obras de origen cultural, de obras de origen antrópico, y están cometiendo el error descomunal, monumental, un error histórico, de seguir afirmando que se trata de simples rocas vulgares que carecen de todo interés cultural. Lo que sucede que admitir la autenticidad de este descubrimiento pues implicaría reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. Observad otra vez cómo se proyectan las sombras, porque esto es muy interesante, ¿eh? Cómo se proyectan las sombras de estos altares, porque todo lo que estáis viendo aquí se trata de un gran conjunto de altares. Aquí en la zona superior se realizaba el ritual, la ofrenda o la libación. Y por aquí descendía el líquido. Sería muy fácil seguir afirmando que todo lo que yo propongo es una pura fantasía, que solo se trata de rocas erosionadas, porque claro, lo dicen las autoridades culturales competentes, ¿eh? Esto es súper fácil, ¿verdad? Pero otra cosa es demostrar que se trata de simples rocas erosionadas, porque no lo pueden demostrar. Sin embargo, yo sí puedo demostrar que no se trata de rocas erosionadas. Observad la parte inferior, de saltar, cómo está calzado,
con otra roca independiente. Esto no puede ser consecuencia de fuerzas ciegas y erráticas como la erosión, olvidaros. Se trata de altares, y la profusión de estos vestigios en el paisaje es tan bestia, o sea, es incalculable el número de altares que existen en todo el mundo. Todos estos calzos fueron colocados para nivelar las estructuras. Observad qué interesante la proyección de las sombras de los altares. Y repito que para observar bien estas sombras que recrean figuras, el momento adecuado es cuando acontecen los solsticios y los equinoccios. Por lo tanto, es un arte sumamente complejo, porque todo está relacionado con todo. La mecánica celeste con las estructuras y el agua en todas sus manifestaciones. ¿Cuántas pruebas necesitan los arqueólogos y los geólogos? ¿Cuántas pruebas necesitan, pregunto, para aceptar la autenticidad de este descubrimiento? Porque yo puedo aportar todas las pruebas que deseen. Por lo tanto, pregunto que cuántas pruebas necesitan para aceptar la autenticidad de este descubrimiento. Que me lo digan y yo aportaré todas las pruebas que me pidan. Así vamos a desbloquear todo este asunto. Observad las cuñas que colocaron en la base, Por lo tanto, debemos de descartar que se trata de ninguna obra de la naturaleza. Es que está claro ahí, aquí están las pruebas, No se trata de rocas erosionadas, porque los altares tienen cuñas de estabilización en la base. Ese es el famoso marcador astronómico de la Sierra de la Demanda. Observad cómo se proyecta la sombra sobre la laja y cómo se proyecta, como la laja proyecta otra sombra en el plano horizontal. Por lo tanto, aquí todo está medido y calculado hasta el último detalle. Todo medido y calculado. Todo. Igual que en un terrario prefabricado, que todos los aspectos están calculados, temperatura, luz, nivel de oxígeno, todo, pues aquí lo mismo. Por lo tanto, mi conclusión, después de ver la inmensidad, la profusión de esos vestigios en el paisaje, lo único que puedo pensar es que se trata de un terrario prefabricado. Este es un megalito enorme. Esta es la caja superior de un templo. Y esa imagen es muy interesante porque podemos observar de nuevo la proyección de la sombra sobre la roca. Fijaros cómo, donde se proyecta la sombra, podemos apreciar que la superficie fue rebajada en escalones, y cómo la sombra se adapta. He ahí la complejidad del arte de la civilización madre.